El Ministerio de Industria sacará después del verano un concurso público por el que los ayuntamientos que lo deseen podrían optar a alojar el llamado almacén temporal centralizado y en el que se depositarían los residuos generados en plantas nucleares españolas. La discusión sobre qué hacer con estos residuos ya está en la calle. De hecho, en el último pleno municipal de Fuenlabrada ya se habló sobre la energía nuclear y se aprobó una moción en la que se instaba a abrir un debate sobre este asunto. En cualquier caso, para el alcalde de la ciudad, Manuel Robles, se trata de un problema que tiene que resolver el país y por eso pide tiempo para que el gobierno trabaje sobre sobre él con tranquilidad. No obstante, el edil que se ha declarado antinuclear ha sido tajante en una cosa. Fuenlabrada es ciudad desnuclearizada desde 1981, según aprobación plenaria, por lo que nunca podría coger un cementerio de estos residuos. Indudablemente es un problema que tiene el país, que habrá que darle respuesta por parte del gobierno de España. Y bueno, vamos a ver si algún eh, ayuntamiento o alguna entidad se, se compromete a ese, a ese tema. Por lo tanto, yo creo que hay que dejarle al gobierno pues, trabajar con tranquilidad para resolver ese debate. Desde luego, Fuenlabrada no. Sí, eso también se lo quiero se lo quiero decir a usted y se lo adelanto, bueno, primero porque somos un municipio desnuclearizado y segundo lugar porque bueno, pues territorialmente pues tampoco debe estar aquí. Desde el Ministerio de Industria se prevé que este concurso para encontrar un municipio que albergue el almacén de residuos será un éxito y no faltarán candidatos. Prometen como incentivo una inversión para el ayuntamiento que lo acoja de 700 millones de euros, así como la creación de 300 puestos de trabajo en la planta de almacenamiento que se habría de construir. Todo ello supondría una inyección de al menos mil millones de euros.